quiere hacer una pregunta o tirarnos las orejas. Antes decía Miguel, o de cobrar por los alumnados, más allá de que eso no lo permite la ley de facendas locales. Otro día en un seminario en Santiago, alguien propuña que con la tecnología sea actual podríamos llevar sobre sombreras o sobre los nuestros gorros unas placas detectoras de un nivel de alumbrado que cada uno que íbamos recibiendo para después al final do mes cotizar por la cantidad de iluminación utilizada, ¿no? Pero bueno, eso es la... Sí, hola. Más que una pregunta es en el tema de las tasas, en el tema de aguas y de basuras, que creo que es importante que se ponga en cuenta también, hay que acostumbrar a la gente. Hay algo también importante, que es separar las tasas, que no vaya cruzada del agua con la basura, que cada uno sepa lo que paga. Es muy importante para poder concienciar y poder realizar acciones posteriormente. Y además para saber demandar un servicio acorde con lo que realmente necesitas y no con lo que realmente te gustaría tener como su mejor. Con el tema de... ¿Perdón? Bueno, en algún caso sí, en otros casos con agua con basura. Es que depende de la zona, ¿eh? No estoy hablando solo de Orense, que no sé si en Orense están separadas todas, pero desde luego. Con respecto a lo de la compra de las luminarias y inversión, es verdad que si se hacen compras conjuntas sale mucho más barato y hay otro, pero claro, se necesita el acuerdo de todos. Pero también hay algo importante, hay ayudas que para un municipio pequeño no sirven, pero no hay ayudas, hablo de préstamos a bajo interés que permite amortizar de forma que tú vas recuperando la inversión por el ahorro que tienes y se permite pagar ese bajísimo interés. Del Banco Europeo de Inversiones y de otros fondos. Eso también se puede utilizar. ¿Qué? No, pero el préstamo bajo interés lo recuperas precisamente con el ahorro que tienes, puesto que de verdad se produce un ahorro. Y bueno, luego hay una cosa que yo siempre pongo en duda y es empezar las cosas siempre de forma gratuita. Luego cuesta mucho pasar a cobrar algo. Y a veces es mejor ir más despacio, perdón por este discurso ahora mío aquí, pero a veces es mejor ir más despacio, pero que la gente se vaya concienciando de por qué se hacen las cosas y de lo que vale hacer las cosas. Nada más, perdonad, Gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí. Bueno, pues sumando agradecimiento a la compañía, después de haber aquí toda la mañana, pues lamentablemente no es de obrar, los medios económicos, los mismos en el mercado de obrar son bastante más menores costas que grandes ciudades. Y también teniendo en cuenta de que prestar servicio no medio rural, o cualquiera de los que se sean, es más caro que la ciudad, la recogida de lixo, desde un eso, pues tengo que decir que la ley basa en el sistema local, la 85, estableció los medios. Comentaba antes Francisco Carlos que estableció el tema de la economía circular. Esta es una cuestión de la que se está empezando a hablar mucho, de sustituir a economía lineal, esta economía baseada en consumir, una vez que está consumido producto o servicio, reseitarlo, tirarlo, empezar con un nuevo que demanda nuevamente recursos económicos, naturales, nuevos. Evidentemente hay que empezar por reutilizar continuamente, poner en marcha otra vez esas labores de mantenimiento, de recuperación, de reparación de todos los bienes de equipo para estar en ese ciclo continuo de si algo es reparable hay que repararlo, si algo no es reparable y hay que reutilizarlo para otros usos, ese finalmente no es ni recuperable ni reutilizable, entonces sí que habría que hacer valorización de algún sector. El tema de las tarifas, de las tasas. No es que a ley de bases evidentemente se haya olvidado el financiamiento de que estos servicios que están relacionados con medio ambiente están sujetos al principio de que contamina paga. Sí, pero para estos en concreto sí que les digo había. Para los otros no, para limpieza diaria, por nombre público. Pero para este sí que les digo había. Ya había tasas. Porque si a mí me cobran un servicio, sé en qué se va el meu dinero. Bueno, y en consecuencia podréis utilizar mejor o peor o podréis exigir. Yo se pago IAE, no sé.